Hola, buen día. Buen día, Nancy. ¿Qué tal? Hola, buen día. Hola, buenos días. Bueno, vamos a buen día. Esperar unos minutitos. Bien, ¿cómo vienen llevando esta primera parte de la materia? Bien, preparándonos para la segunda. En la segunda sí es más, no es más difícil, sino que es más larga en realidad. Son muchos más temas, pero si tienen bien la primera parte, es un buen paso para arrancar la segunda, porque si no, ahí sí, cuando estudien cada instituto en particular, si lo que es la base no lo tienen bien adquirido, les va a costar un poco más, pero no es imposible, es larga nomás la materia. Bien. Bueno, nos quedamos la clase pasada por arrancar por contestación de demanda. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuáles eran las actitudes que podía tomar el demandado una vez que recibía la cédula de traslado de la demanda? Habíamos dicho que podía presentarse y oponer excepciones, vimos excepciones la clase pasada. Podía también, si no, presentarse, contestar solamente la demanda, pero no poner ningún tipo de excepción previa. Podía presentarse, limitarse a constituir un domicilio, o directamente no presentarse, no contestar la demanda, ¿sí? Son distintos supuestos, y cada uno de esos supuestos, o cada una de esas actitudes, mejor dicho, que podía tomar el demandado, iban a traer distintas consecuencias, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver contestación de demanda, ¿sí? Vamos a ver allanamiento, que es otra de las posturas que puede adoptar el demandado, y vamos a ver lo que es el silencio en el proceso y diferenciarlo de la rebeldía, que son conceptos que suelen confundirse a la hora del examen, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con contestación de demanda. A partir del 354 en adelante van a ver el tema. Sí, se escucha mal. Pasa que hoy no tengo los auriculares que tienen el micrófono normalmente. A ver, no sé si ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Bien. Bueno, les comentaba que vamos a arrancar entonces con contestación de demanda. ¿Sí? Yo les traje para que vean, ahora después en un ratito comparto la pantalla, un modelo de contestación de demanda, un modelo muy marco base, pero como para ver cómo es la estructura, ¿sí?, de la misma. Entonces, al momento de contestar la demanda, tiene que tener en claro algunas cosas. Guillermo, a ver. Las consecuencias para el demandado, en caso de que... Guillermo, lo vamos a ver ahora cuando veamos el silencio en el proceso, ¿sí? Vamos a hablar primero de contestación de demanda y allanamiento, y después al final de la clase ya te contesto tu duda, Guillermo, pero bueno, sí, son distintas consecuencias. Si se presenta, ya no puede ser declarado rebelde, en principio, ahora lo vamos a ver. Así que operaría lo que es el silencio en el proceso, que es una suerte de presunción, pero vamos a verlo al final. Sigamos con contestación de demanda, entonces.
En la demanda, ustedes van a ver que el actor, sí, plantea los hechos. Uno, en el momento de contestar esa demanda, tiene que negar categóricamente y específicamente, ¿sí?, cada uno de los hechos, de manera general y específica. Uno arranca con una negativa general, ¿sí?, y después pasa hecho por hecho, de los cuales el se niega todo. ¿Por qué? Porque al negar los hechos empieza a operar el principio del que alega prueba. Entonces, ¿quién va a ser el que va a tener que probar la verdad o no de esos hechos? La parte actora. La parte actora, precisamente. Entonces, por lo general, uno al contestar la demanda niega todo, general y específicamente. ¿A qué nos referimos con específicamente? Que, por ejemplo, si el actor en la demanda dice que hay internet, bueno, avísenme cualquier cosa en el chat y voy más lento si se corta o si se le recorta. Se corta. Qué racho. Vamos a seguir a ver si nos deja internet. Bien. Bueno, les comentaba que, por ejemplo, si el actor en la demanda dice que sufrió un siniestro que ocurrió en la calle 25 de Mayo y Irigoyen a las 2:30 de la tarde, ¿qué tiene que hacer el demandado? Si va a negar y va a dejar que el actor sea que tenga que probar esa circunstancia. Va a decir, niego, además de negar categóricamente, va a negar ese hecho y cada uno de los hechos de la demanda. Entonces, niego haber sido partícipe en el siniestro vial ocurrido tal día, en tal fecha. Niego haber estado conduciendo un Fiat Palio modelo tanto. Niego, y así va negando cada uno de los hechos de la demanda. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? ¿Se corta? A ver. Sí, en todo caso, si quiere alguna palabra. Raro que... Si no, reinicio el módem, pero me van a tener que esperar unos segundos. ¿Se corta mucho? Claro, hay partes que no se escuchan de lo que está diciendo. Sí, se corta permanentemente. Bueno, si quieren, me voy a desconectar, apago el módem y vuelvo a ingresar a la reunión, a ver si así se soluciona. Capaz que reiniciando el módem. Bueno. Internet por el... rojo el nombre. Bien. Bueno, salgo un segundo de León y podemos ver si tenemos mejor suerte. De acuerdo, la esperamos acá. Bien. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha, sí. Bien, bueno, espero que haber reiniciado el módem ayude en algo. Bien, bueno, estábamos hablando de los hechos que introduce el actor en la demanda y que el demandado tiene que contestar, ¿sí? Tiene que negar o reconocer. Lógicamente, como comentábamos, si los niega, los tiene que probar la parte actora.
Entonces, al momento de contestar la demanda, ¿sí? Uno tiene que negar de manera general y hacer también una negativa específica, hecho por hecho, ¿sí? ¿Qué pasa si el demandado no hace esa negativa? Si el demandado no hace esa negativa, lo que son los hechos no negados, ¿sí? El juez los va a poder tener como reconocidos. ¿Esto qué significa? ¿Que automáticamente son reconocidos? No. Sino que es una presunción que opera en contra del demandado, ¿sí? Que obviamente esa presunción se puede desvirtuar, pero ya arranca con el pie izquierdo, ¿se entiende? Arranca con una presunción de que los hechos que dijo el actor en la demanda son reales, ¿sí? ¿Qué pasa con los documentos? También, otra de las cargas que tiene el demandado al momento de contestar la demanda es que los documentos los niegue o los reconozca. ¿Sí? Si uno no los niega o no desconoce la autenticidad material e ideológica de los documentos que presenta el actor, se tienen automáticamente por reconocidos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y las cartas, también las cartas que no sean desconocidas o negadas, van a ser recibidas, tenidas por recibidas. Entonces, tienen que diferenciar en tres cosas. Por un lado, los hechos. ¿Sí? Los hechos no negados podrán ser tenidos por reconocidos. Ahí ya el código nos pone un podrán. ¿Sí? Un tendrán. Se podrán tener como reconocidos. ¿Sí? Opera una presunción. Ahora bien, respecto de los documentos, directamente se tienen reconocidos si no se los desconoce. ¿Sí? Lo mismo con las cartas, se tienen directamente por recibidas. Bueno, voy a ver si no se me tilda demasiado, le voy a compartir pantalla. Vamos a intentar. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, está por comenzar. Perfecto. Bien. Vamos a volver al Prezi. Bueno, respecto de lo que es la contestación de demanda, también otra cosa que tienen que tener en cuenta es que va a realizarse, digamos, se va a efectivizar esa contestación de demanda mediante el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿De qué manera? Como una presentación electrónica. O sea, es una presentación electrónica como cualquier otro escrito judicial con los mismos requisitos, es decir, el título, el encabezado, con los datos del expediente. ¿Sí? Muy importante esto, tiene que constituir domicilio, procesal y electrónico. ¿Por qué? Porque si no lo hace en esa oportunidad, va a operar, ¿sí?, la sanción del artículo 41. Es decir, si uno no constituye domicilio procesal físico y domicilio electrónico, todas las notificaciones de ahí en más van a ser realizadas por Ministerio de la Ley, van a tenerse por notificadas en los estrados del juzgado. Es muy importante que al momento de contestar demanda, sí, se constituyan domicilios. Bien. Después, bueno, les comentaba, título, encabezado, ¿sí? Van a tener la parte de personería, hay que acreditar la personería, ¿sí? Si somos patrocinantes, vamos a acompañar, además del escrito electrónico, un PDF con el mismo escrito, con el mismo texto, pero firmado por el demandado. Si tenemos poder, si somos apoderados, vamos a acompañar en PDF el poder, hay que acreditar la personería, ¿sí? Y después el tema de copias, cualquier documentación, ¿sí? La documental es lo mismo que con la demanda. Con la contestación de demanda tenemos que adjuntar toda la prueba documental en formato PDF. Y dependiendo de qué tipo de proceso sea, ¿sí?, va a ofrecer la restante o no. Es decir, si el juicio tramita por
las normas del proceso ordinario, ¿sí? El demandado va a contestar la demanda y adjuntar solamente la documental. ¿Y cuándo va a ser que va a ofrecer el resto de la prueba? Sí, Antonella, todavía no lo puse el preci, por eso, lo dejé de fondo. Todavía no arrancó. Les comentaba, entonces, si se trata de un proceso ordinario, ¿sí? Vamos a acompañar la documental y la restante la vamos a ofrecer en el momento procesal oportuno. Ahora bien, si es un proceso sumario o sumarísimo, adjuntamos la documental y ofrecemos la restante prueba, ¿sí? El Poder General para el Juicio se puede escanear sin firmar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, soy yo, Marcela. Sí. Buenos días, Marcela. Doctora. Una consulta, vio que hay que mandar la documentación por QR, sí. Se dice. Y supongamos que ese poder es el que da en la escribanía, digo yo, poder general para juicio, digo yo. Sí. ¿Se puede escanear y sin firmarlo? Porque ahí ya es como un original. Pues digo yo original porque claro. Es de color. Sí. No es necesario firmarlo porque... Está bien la observación de Marcela. A ver, por un lado, quiero aclarar algo. Antes, la documentación, cuando eran copias para traslado, ¿sí? Antes uno tenía que, como obviamente la cédula iba en formato papel y uno las copias las acompañaba antes en formato papel, las copias las tenía que firmar el abogado al pie, con firma y sello, ¿sí? Las copias de todo. En este caso, ya no hablamos de copias físicas, ¿sí? En papel, sino que son copias que se incorporan al expediente, ¿sí? Es, en realidad, uno escanea la documentación original. Obviamente va a tener color, como decía Marcela, o no, pero uno va a tener, al momento de ya sea interponer la demanda o contestarla, acompañar el scan de la documentación, que es la misma carga que antes tenía que acompañarla en un sobre en receptoría, bueno, ahora se introduce en PDF. El QR se genera recién, ¿sí? Cuando uno introduce en la cédula, Marcela, la documentación en PDF, ¿sí? Bien, pero como usted decía, entonces, QR no entendía. O sea que eso claro, es después. No, el QR solamente es el código de validación. ¿Sí? Es el escaneado. Que va a estar inserto en la cédula. Pero la documentación, vos entras a la mesa de entrada virtual y la vas a ver ahí directamente. No lleva un QR, no nada. Es la documentación que uno ingresa con las presentaciones electrónicas. Y ahí, disculpe, doctora, ahí se agregaría en esa presentación el pago eso de la parte fiscal que dice, o sea, creo que se paga un bono del colegio de abogados, creo, o tasa, o sobre tasa de justicia, que sería otra cosa, y otro bono. Sí. Mira, eso también se escanea. Con la demanda, en realidad, no. Eso. Con la demanda lo que se paga es tasa y sobre tasa de justicia. ¿Sí? Y el bono y el anticipo provisional. El bono ley va para lo que es el colegio de abogados y el anticipo provisional es de la caja de abogados. ¿Sí? Son la ley 8480 y la ley 6716, creo. Profe, no entiendo yo tampoco. Los requisitos porque... fiscales y previsionales. Perdón. Sí, no te escuché, disculpa. No, que yo no entendía tampoco el QR porque habían dicho que era que la documentación se ponía en un código QR que vos lo escaneabas y como que accedías a lo que vos habías adjuntado en la documental. Como que escaneabas claro. Ahí. No, en realidad el código QR sí, vos lo vas a escanear, pero solamente estamos hablando acá para el traslado de la demanda del código QR. O de documentación que vaya adjuntada a oficios. ¿Por qué? Porque si vos sos el actor y vos presentaste, por ejemplo, toda la documentación, ¿sí? O ya contestaste demanda y adjuntaste toda la documentación, eso va a quedar en el expediente digital. No hace falta que tengas un código de acceso, lo ves por la mesa de entrada virtual. ¿Sí? Pero sí, al momento de notificar, por ejemplo, la demanda, ahí sí
se genera un código QR porque el demandado nunca vio el expediente digital y no tiene idea cuáles son esos documentos. ¿Sí? Ese es el momento en el cual se genera el código QR. Después, lógicamente, uno entra a la mesa virtual. Si tienen un usuario, lo pueden probar con cualquier expediente, que cualquiera que sea de 2017, 2018 en adelante. En su gran mayoría van a poder verse presentaciones con documentación en PDF de cualquier proceso que elijan de fuero civil y comercial, ¿no? Fuero laboral también. Lo que es familia. Tengo una pregunta. Sí. Vos recién dijiste que era mediante sistema de notificación electrónica la contestación de la demanda, ¿no? Pero sí. en el supuesto que nosotros leímos de lo que es notificación por cédula, decía que ese inciso que era la demanda, contestación, reconvención, tenía que ser por cédula. Uh-huh. Claro. Acá, ojo con esto, está bien la pregunta de Antonella. La demanda sí se da traslado de la demanda, sí, por cédula. De la contestación de demanda no. Esto, ojo, porque es pregunta de examen. Anótenlo, grande. De la contestación de demanda no se corre traslado. De lo que se corre traslado, ¿sí? Es por el plazo de 5 días de los documentos que haya adjuntado el demandado a la contestación. ¿Sí? Pero no de la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque ustedes si se ponen a ver el proceso, la línea de tiempo del proceso, tenemos demanda, contestación, y no tenemos un segundo traslado. ¿Sí? El actor no puede negar lo que dice el demandado directamente si hay hechos conducentes y controvertidos, ¿qué va a hacer el juez? Va a abrir a prueba, pero no va a volver a dar otro traslado para que el actor conteste. ¿Sí? Salvo que el demandado a su vez reconvenga, que ahora vamos a ver reconvención, salvo que el demandado reconvenga, que ahí sí, porque se trata de una demanda que hace el demandado al actor. Pero bueno, en la contestación de demanda, lisa y llana, no se corre traslado. Se corre traslado de los documentos, ¿sí? Por 5 días. No sé si ahí contesté tu pregunta, Antonella. Bien. Bueno, vamos a pasar. Si no sería interminable, claro. Vamos a pasar a ver acá. Bien. Bueno, esto es lo que estábamos comentando. Profe. Los plazos, ya lo saben. Sí, no sé quién habló. Perdón, Facu. Buen día. Sí. Entonces hay demanda, contestación de la demanda, traslado de la demanda, contestación de la demanda o reconvención no. ¿Cuál era lo otro que había dicho? No me acuerdo. Tenemos demanda, ¿sí? A la demanda se le corre traslado por cédula al demandado para que conteste o adopte alguna de las actitudes que estábamos viendo. Puede no contestar, puede limitarse a presentarse, constituir un domicilio, puede presentarse y allanarse, puede directamente no presentarse. ¿Sí? Pero supongamos que se presenta, contesta la demanda. ¿Sí? De la demanda, no, de la contestación de la demanda no se va a correr traslado, se va a correr traslado de la documentación que el demandado va a acompañar. Porque acuérdense que va a acompañar toda la prueba documental, y si fuera ordinario, va a ofrecer la restante en su momento oportuno, si fuera sumario, sumarísimo, con la contestación de demanda, además de la documental, ofrece el resto de la prueba. ¿Sí? Pero sí habría eso, traslado si fuera contrademanda. Claro, si es una reconvención o contrademanda, ahí reconvención sí va a haber un traslado que va a tener que contestar el actor. ¿Sí? Pero bueno, contestación de demanda, entonces los plazos son 15 días en ordinario, 10 en sumario, 5 en sumarísimo. ¿Sí? Los requisitos, ya los hablamos hace un rato. Los comunes a cualquier escrito judicial tienen que tener las copias, es decir, la documentación en PDF, acompañar la documental. La firma del letrado, que es la firma electrónica que va inserta en el token, uno envía la presentación electrónica y ya la firma el abogado. Tiene que acreditar la personería, que es lo que les comentaba recién, decir si está invocando el gestor procesal, el del 48, si tiene poder acompañar el poder en PDF, y si no, si es patrocinante, tiene que acompañar el mismo escrito que está presentando con la firma ológrafa del cliente en PDF. ¿Sí?
y constituir domicilio para evitarnos las consecuencias del artículo 41. ¿Sí? Después, en cuanto al contenido de la contestación de demanda, lo que hablamos al principio, uno tiene que negar categóricamente cada uno de los hechos. ¿Sí? Tenemos que hacer una negativa general y una negativa específica, hecho por hecho. ¿Sí? Y si no lo hacemos, ¿sí?, en ese caso opera esta presunción de verdad. Y el juez puede tener reconocidos los hechos. ¿De qué depende? De que el juez los tenga por reconocidos o no, del resto de la prueba que se produzca. ¿Sí? Si se abre a prueba y después alguno de esos hechos que el juez puede tener por reconocidos con la prueba, queda evidente que el hecho no sucedió o que no fue de esa manera, ¿sí?, por más que haya una presunción de verdad, si hay prueba que la desvirtúa, ¿sí?, el juez no lo va a tener por reconocido. Pero es una presunción. No sé, ahora calculo la semana que viene ya van a empezar a ver pruebas, van a ver presunciones judiciales. Sepan diferenciar qué es lo que pasa con los hechos, que es lo que hablábamos recién, de qué es lo que pasa con los documentos. ¿Sí? Los documentos que no se desconozcan se van a tener por reconocidos y las cartas por recibidas. ¿Sí? Bien. Hay una excepción a esto. ¿Quién es? ¿Cuál es la excepción? Cuando no intervenga el demandado, ¿sí?, y intervenga el defensor oficial, que va a tener que contestar esa demanda, pero en realidad no tiene idea de los hechos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no operaría, porque en realidad no sabe el defensor oficial si recibió o no recibió la documentación, si el hecho sucedió de tal o cual manera. Se va a limitar a tratar de ejercer el derecho de defensa del ausente, pero está limitado porque le falta información, lógicamente. Pero si no, tengan en cuenta que los hechos los tienen que negar, si no los niegan, presunción de verdad. Lo mismo con los documentos, que directamente no es una presunción, sino que se tienen por reconocidos. Bien. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de contestar la demanda, ¿sí?, es que tenemos que dar nuestra versión de los hechos. ¿Sí? El demandado tiene que dar su versión de los hechos. Entonces, por lo general, van a ver la estructura, creo que lo tengo acá armado como para que lo vean, la estructura de la contestación de demanda tenían, a ver si llega a compartir. Bien, uno tenía título encabezado, objeto, contesta demanda, ¿sí?, vengo a contestar la demanda, que iniciara fulanito de tal, con domicilio de tal lado, que pretende tal cosa. Pretende, no sé, la cobra del cobro de una suma de dinero. Pasamos a la negativa general y específica, ¿sí? Niego todo. Niego todos y cada uno de los hechos que no sean materia de expreso reconocimiento en el presente escrito. Esa es la negativa general, ¿sí? Y después pasamos a la negativa específica. Por ejemplo, que fulanito le deba tanto a menganito, que haya habido un choque en la calle Luro de Independencia. Que niego todo, ¿no? Y desconocemos, como les comentaba recién, la autenticidad material e ideológica de la documentación, los telegramas, las cartas de documento. Y después pasamos a lo que les decía recién, los hechos en su real acontecer, que es la versión del demandado en realidad, ¿sí? En realidad pasó esto. No choqué, me chocaron. O yo no venía circulando, era un peatón. No sé por qué me están demandando. Uno narra su versión de los hechos. Después, por lo general, se impugnan las liquidaciones, tratándose de un daño sin perjuicio, de un proceso laboral. Si se niegan los rubros, se impugna la liquidación. Y en el caso de que fuera un proceso sumario, se ofrece la prueba, además de acompañarse la documental, ¿no? Bien, volviendo al preci, entonces tenemos que especificar los hechos que fundamentan su defensa. Estos son llamados nuevos hechos, ¿por qué? Porque son hechos que introduce el demandado en la contestación de demanda que antes no estaban en el expediente porque no figuraban. Cuando se presenta el demandado, contesta demanda, introduce estos nuevos hechos, ¿sí? Que tienen que ser lógicamente probados. Bien, entonces se adjunta la documental, ¿sí? Y de los documentos se corre traslado, es lo que decíamos. Bien.
¿Cuáles son los efectos de contestar la demanda? ¿Sí? ¿Queda integrada la relación jurídica procesal? Es decir, ya, como está trabada la litis, ya sabemos quiénes son las partes y de qué manera está integrada esa relación jurídica. También determina el objeto de la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hechos ya están planteados en la demanda y en la contestación. Entonces el juez va a analizar cuáles son los hechos conducentes y controvertidos, va a abrir a prueba. Y la prueba va a basarse en esos hechos, no en hechos posteriores, salvo excepciones que van a ver más adelante en la bolilla que viene. ¿Sí? Pero quédense con que el objeto de la prueba lo va a delimitar que la contestación de demanda. Y además, delimita la materia de la sentencia, ¿sí? Por el principio de congruencia. Ustedes saben que el principio de congruencia es el principio en el cual el juez no puede expedirse sobre cosas, por ejemplo, que no se le hayan pedido en donde los escritos constitutivos, demanda, contestación. Entonces ahí directamente delimita la materia de la sentencia. ¿Acabamos bien? Bien, sigamos con reconvención. Reconvención, como decíamos recién, es la contrademanda, ¿sí? Es la demanda del demandado al actor que la introduce en el mismo proceso, ¿sí? Para que sea tramitado por el mismo trámite, que se dicte una sola sentencia, ¿sí? Y que la resuelva el mismo juez. Solamente puede reconvenir el demandado, ¿sí? Y acá tenemos un par de cosas a tener en cuenta. Si el proceso es ordinario, se exige que las pretensiones no sean contradictorias, que se puedan tramitar por los mismos trámites, es decir, que sean dos procesos sumarios, dos procesos ordinarios. En este caso, hablando de ordinario, ¿sí? No es necesario que sea una pretensión conexa. En cambio, tratándose de un proceso sumario, la pretensión sí o sí tiene que ser conexa, ¿sí? Entonces, tienen que poder canalizarse por los mismos trámites, tiene que ser competente el mismo juez, ¿sí? Y no tienen que ser contradictorias las pretensiones. Bien. Acá tienen que tener en cuenta que la reconvención no es algo obligatorio, ¿sí? Si el demandado tiene algo que reclamar o tiene una pretensión contra el actor, puede canalizarlo tanto como por otro proceso distinto como por el mismo, ¿sí? O sea, el demandado podría bien reconvenir o podría iniciar una demanda. Pero bueno, por cuestiones de economía procesal, a lo mejor conviene reconvenir y hacerlo en el mismo expediente. A esto se refiere. Pero no es que una cosa excluya de la otra. La pretensión es autónoma y podría ser canalizada mediante otra demanda. ¿Sí? Si fuera un proceso ordinario, ¿qué va a hacer el demandado cuando reconviene? Va a juntar la documental, ¿sí? Y nada más. Pero va a tener que pagar tasa de justicia como si fuera un proceso nuevo. ¿Sí? De la reconvención se da traslado por 15 días, en el caso de que sea un proceso ordinario. Si fuera sumario, ¿sí? Ahí también, además de la documental, va a ofrecer la restante prueba y se corre traslado por 10 días. ¿Por qué se corre traslado? A diferencia de lo que decíamos de la contestación de demanda. Porque esto es una demanda, o sea, una contrademanda, una demanda nueva. Entonces, ahí sí va a haber un nuevo traslado que va a tener que contestar el actor, porque lo están demandando. Va a tener que contestar la reconvención, ¿sí? Pero si hablamos meramente de contestación de demanda, no se corre traslado, ¿sí? El traslado es de la documentación adjunta con la contestación de la demanda, o es un traslado por 10, por 15 días, dependiendo qué plazo, digamos, qué tipo de trámite sea, si es sumario o ordinario. Hablamos de traslado de reconvención, pero no traslado de la contestación de la demanda. ¿Se entiende? ¿Bien, bien ahí? Sí, doctora. Bien. Bueno, pasamos al allanamiento. Ustedes el viernes ya arrancaron con
modos anormales no, arrancaron con resoluciones judiciales el viernes pasado. Modos anormales, profesor. Modos anormales. Modos anormales. ¿Ya vieron entonces allanamiento? Sí, profe. Bien. Sí, para no detenerme mucho, entonces vamos a hacer un breve repaso. El allanamiento, entonces, ¿qué era? Es cuando el demandado se somete a la pretensión del actor. ¿Sí? No sé, te reclamo un cumplimiento de un contrato y el demandado dice, ¿sabes qué? Sí, no lo cumplí, lo cumplo. Te voy a hacer caso, está bien lo que estás diciendo. ¿Sí? Es un modo normal de terminación del proceso. Por eso les comentaba que seguramente ya lo habían visto en la bolilla 9. Es otra de las actitudes que puede tomar el demandado, ¿sí? Cuando es notificado de la demanda, puede allanarse. Puede allanarse también con posterioridad, pero ya no sería un allanamiento oportuno, lo cual va a hacer que incurran costas. Puede allanarse antes de la sentencia en cualquier otro momento, ¿sí? Y no tiene que estar comprometido el orden público para poder allanarse. Tiene que ser una cuestión disponible por las partes. A su vez, como habrán visto entonces, puede ser allanamiento con cumplimiento o sin cumplimiento de la prestación. Si uno se allana y cumple, ¿sí?, el juez va a dictar una sentencia interlocutoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a tener, si bien no hay un traslado previo, como van a ver en la bolilla 10 cuando vean recursos, perdón, 9 cuando vean, ya lo vieron entonces, resoluciones judiciales. Si bien no hay un traslado previo, no hay sustanciación, se trata de una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque el juez tiene que expedirse en materia de costas y tiene que decir que era una cuestión disponible por las partes, que no estaba comprometido el orden público. ¿Sí? Entonces, si hay cumplimiento de la prestación, va a ser una sentencia interlocutoria. Si, en cambio, no hay cumplimiento de la prestación, va a ser una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque después se puede ejecutar. Bien. Yo este expresi se los voy a subir, tienen ejemplos acá de cada caso, pero si ya lo vieron, entonces allanamiento no nos vamos a detener demasiado, ¿sí? Pero es lo que les comentaba yo. Si no hay cumplimiento, si se allana y no cumple la prestación, es una sentencia definitiva, porque después se puede ejecutar. En cambio, si se allana y cumple, ¿sí?, es una sentencia interlocutoria. Y después, en materia de costas, el principio general es que en el allanamiento, el que se allana paga las costas, ¿sí? Ahora bien, hay una excepción que es la regla mnemotécnica de Riote, que es que si este allanamiento es real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, el juez puede eximirlo de costas siempre y cuando no haya estado en mora. ¿Sí? Bien. Esto se los voy a subir, así ya lo tienen para repasar después. Y vamos a pasar al silencio del proceso. ¿Sí? Bueno. Decíamos que podía adoptar el demandado distintas actitudes. Bien. Comparecer y contestar la demanda, ¿sí?, son cargas procesales, no son obligaciones. ¿Cuál es la consecuencia si el demandado no comparece y contesta la demanda? Y bueno, son consecuencias que son desfavorables, que obviamente atentan contra el propio interés. ¿Sí? Bien, si se presenta y hace una negativa general, pero no hace una negativa específica sobre los hechos, o contesta con evasivas, y no dice si los documentos los reconoce o los desconoce, va a estar esta presunción que hablábamos recién. ¿Sí? Y respecto a los documentos, van a quedar reconocidos. Bien. Ahora bien, si directamente no se presenta a contestar la demanda dentro del plazo, por el principio de preclusión después no va a poder contestar la demanda. ¿Sí?
y pierde la oportunidad, si se trata de un proceso sumario, de ofrecer medios de prueba. ¿Sí? Si no contesta, si no constituye domicilio siquiera, es lo que hablábamos recién, la sanción del 41. ¿Sí? Pero si se presenta, por más que no conteste la demanda, o solamente constituya domicilio, o haga una negativa general y no haga una negativa específica, ya se presentó. ¿Y qué implica que se presente? Que ya no se puede declarar la rebeldía. ¿Por qué? Porque son dos situaciones distintas, que una persona haga silencio en el proceso y que sea declarada rebelde. ¿Sí? Para que una persona sea declarada rebelde, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar debidamente citada y tiene que no comparecer, o, habiendo comparecido, abandonar el proceso con posterioridad, que son supuestos muy especiales. ¿Sí? Pero si una persona se presenta, si el sujeto se presenta a estar a derecho, aunque no conteste la demanda, ya no puede ser declarado rebelde. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la rebeldía, entonces? La rebeldía, capaz que leyendo encuentran el término contumacia, también es un sinónimo de rebeldía, implica que el sujeto, ¿sí?, la parte, no vamos a decir actor o demandado en esta oportunidad, vamos a decir parte, que también es lo que dice el artículo 59, es la parte que con domicilio conocido, debidamente citada, no compareciera durante el plazo de citación. ¿Y acá de qué parte estaríamos hablando en esta parte del artículo? El demandado, bien. Pero ojo, porque el artículo sigue. O abandonar el juicio con posterioridad. ¿Acá de quién hablamos? Del actor. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, muy bien. Tengan en cuenta que por eso la redacción del artículo dice parte. Estas son preguntas sencillas, pero que suelen ser preguntas de examen. Por eso capaz que las recargo lo mismo respecto de los documentos y la presunción. Voy a machacar con eso porque suelen ser preguntas que se hacen. Bien, entonces, respecto de la rebeldía, el rebelde o el contumaz es quien sigue plantado en la idea de que a mí no me van a reclamar nada, sería. O directamente no se presenta. Bien. Entonces, tiene un domicilio conocido, se lo citó debidamente, es decir, se lo citó por cédula, que se presente a contestar la demanda, no comparece durante el plazo de citación, entonces acá en este caso el demandado puede ser, a pedido de parte actora, ¿sí?, declarado rebelde. Otra situación que implica la rebeldía es cuando la parte con domicilio conocido, debidamente citada, abandonara el juicio con posterioridad, que acá también puede ser el actor. Tengan en cuenta eso. ¿A qué nos referimos con el abandono del proceso? Son circunstancias muy puntuales, ¿sí? Especiales, como por ejemplo, ¿sí?, ¿a qué se llama abandono del proceso? Cuando el abogado renuncia al patrocinio. Entonces la parte queda sin abogado. ¿Qué va a pasar? El juez intima a la parte a que se presente con un patrocinio nuevo en un plazo. Si la parte no cumple esa intimación, por ejemplo, incurre en abandono de proceso. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si ustedes son abogados y su cliente fallece. Fallece su cliente, ustedes lo que van a hacer es, digamos, informarlo en el expediente y el juez va a dar un plazo, ¿para qué? Para que se presenten los herederos, hacer valer los derechos del actor, por ejemplo. Y si no se presentan, sería un abandono del proceso. Esas son las situaciones puntuales, ¿sí? Como para que sepan diferenciar cuando hablamos de actor, cuando hablamos de demandado, porque el artículo dice parte, pero sepan que se divide el artículo en dos. Por un lado, el que no comparece, ¿sí?, cuando fue debidamente citado, con domicilio conocido, y por otro lado, el que abandonara el proceso una vez luego de presentarse. ¿Sí? Bien. No puede ser decretada la rebeldía de oficio, siempre es a pedido de parte. Bien.
Si no conocemos el domicilio, se tiene que designar un defensor oficial. No podemos pedir la rebeldía. Bueno, abandono del proceso, lo que les comentaba recién, artículo 53, lean. Se configura cuando hay una conducta negligente, ¿sí? No se contestan traslados, no se asiste a audiencias. En ese caso no, digamos, no se configura por una conducta negligente, sino que son estos casos especiales, supuestos especiales, en los cuales se realiza una intimación y no se cumple, pero ante casos especiales del 53. Renuncia del abogado, muerte del cliente, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos de la rebeldía? En relación a las notificaciones, el apercibimiento es el mismo que el 41, ¿sí? Se notifican por Ministerio de la Ley. Todas las notificaciones, excepto dos, la notificación de la rebeldía, que una vez que se decreta la rebeldía se va a notificar la misma por cédula, lo dice el artículo 135, y la sentencia. La sentencia definitiva también va por cédula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría presentarse a apelar, por ejemplo, también. Bien. Presunción de verdad de los hechos lícitos. Acuérdense que hablamos de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración de rebeldía. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, cuando uno contesta demanda por imperativo procesal, tiene que negar o reconocer todos los hechos y los documentos. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. El rebelde hace, digamos, la declaración de rebeldía hace que haya un reconocimiento de los hechos. Es como si se hubiese presentado, hubiese contestado la demanda, pero hubiese hecho una negativa general y no específica. ¿Sí? Los hechos se podrán tener por reconocidos y los documentos ya directamente van a ser tenidos por reconocidos. Bien. Medidas cautelares. ¿Sí? La declaración de rebeldía nos hace que podamos pedir, ustedes van a ver medidas cautelares recién en la bolilla 16, así que voy a tratar de no apabullarlos con esto. ¿Sí? ¿A qué llamamos medidas cautelares? Son medidas que se toman en el proceso para garantizar, ¿sí?, el resultado de la sentencia, se podría decir. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Por ejemplo, un embargo preventivo, una inhibición general de bienes, ¿sí? Seguramente escucharon nombrar un montón, un secuestro. Estas son medidas cautelares. Las vamos a ver a fondo en la segunda parte de la materia. Pero les anticipo que cuando hablamos de medidas cautelares tenemos tres presupuestos, sin los cuales nosotros no podemos pedir una medida cautelar. ¿Sí? Y esos tres presupuestos son verosimilitud en el derecho, es decir, que la apariencia del planteo, a primer vistazo por lo menos, haya una apariencia de que la persona que está pidiendo la medida cautelar tiene derecho de hacerlo. Y después tenemos peligro de la demora, que es la urgencia o la necesidad de rapidez para no tener un peligro con la pretensión. Y lo que es la contracautela. No los voy a volver locos porque son definiciones muy largas, la verdad, y las van a ver en la segunda parte. Pero ¿qué es lo que hace la rebeldía con respecto a las medidas cautelares? Hace que sea innecesario que uno tenga que acreditar esta verosimilitud en el derecho, este humo del buen derecho, como decían. ¿Sí? Se presume esta verosimilitud, entonces, si ya existe una declaración de rebeldía, el actor lo que puede hacer es pedir una medida cautelar que va a ser otorgada directamente. Por ejemplo, el artículo 212 nos habla del embargo, que puede ser pedido cuando la contraparte esté en rebeldía. ¿Sí? ¿Qué pasa después si el rebelde comparece? Porque estamos hablando de que no se presentó en el plazo para hacerlo, pero se presenta después. ¿No? ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Bueno, las mismas van a subsistir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la prueba, ¿no? Habíamos dicho que, digamos, si uno
está hablando de un proceso sumario, por ejemplo, en el cual la contestación de demanda tiene que ofrecer toda la prueba. Ya cuando el declarado rebelde vuelva al proceso, se presente con posterioridad, no va a poder producir prueba, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el principio de preclusión. Ahora bien, les pregunto, a ver si se les ocurrió o se les ocurre. ¿Qué pasa si hablamos de un proceso ordinario, ¿no? En el cual el momento oportuno para ofrecer la prueba es otro? Entonces quizás sí, no se presentó, no constituyó domicilio, no contestó la demanda, no adjuntó documental, pero en realidad todavía se presenta antes de la apertura a prueba. ¿Qué se les ocurre que puede hacer ahí el rebelde? Puede ofrecer prueba. Va a poder probar, bien, Guillermo. Y sí, también la autora. Va a poder probar, ¿por qué? Porque va a poder ofrecer prueba. Si se presenta dentro de los primeros 5 días del auto de apertura a prueba, de que queda firme el auto de apertura a prueba, va a poder ofrecer prueba. Y va a poder producirla. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que el rebelde va a retomar el curso del proceso en el estado en que esté. Todo lo anterior, ya por el principio de preclusión, hay actos procesales que no va a poder cumplir, no va a poder contestar la demanda. A veces, si se trata de un proceso sumario, no va a poder ofrecer prueba. Pero si hablamos de un ordinario y se presenta justo, puede ser que tenga la posibilidad de ofrecer prueba. ¿Sí? Y producirla en consecuencia. Perdón. Bien. Graciela, sí. Sí, si se presenta dentro de los primeros 5 días de estar firme el auto de apertura a prueba. Claro. Ah, bien. No. Si se presenta en ese caso, va a poder. No dentro de los 10 días. Doctora. Dentro de los 5, digamos, tiene 5 días para impugnarse el auto de apertura a prueba antes de abrir la prueba. Eso era lo que me refería yo. Después sí tiene los días para ofrecerla. Pero puede impugnar, por ejemplo, doctora, alguna cosa. Doctora, disculpe. Sí, entonces, Marcela. ¿Solamente en proceso ordinario o también los sumario y sumarísimo? ¿Eso no? No, porque precluye. ¿Vos pensaba, Marcela, que con el sumario y el sumarísimo uno tiene que adjuntar la documental y ofrecer en ese momento la restante? Después no puede ofrecer prueba. La excepción de ahí sería el proceso ordinario, que sí. Ordinario, solamente. Claro. Esta situación se daría solamente en el ordinario, ¿sí? Bien. Muchas gracias. De que se presente el rebelde y pueda tener algún acto procesal para cumplir. Si no, por lo general, si se le pasa esta oportunidad, va a ser lo mismo que en un sumario, en realidad. Si ya se le pasó la oportunidad de ofrecer prueba. Si se presenta, solamente puede observar. Si se presenta posteriormente, claro, solamente puede como observar o fiscalizar, no sé cómo decir. Lo que sí, va a poder fiscalizar la prueba solamente. Siempre de la contraparte. En va a poder, en caso de que sea necesario, pedir la caducidad de algún medio probatorio, pero no va a poder producir él prueba. Él no, solamente como quien dice, observar qué se está haciendo en el proceso, nada más. Claro, una podría pedir la negligencia de una prueba del actor o una caducidad, eso lo van a ver ahora en la bolilla 6 y 7, creo que están. 6, 7 y 8 van a ver bien el tema prueba. Y ahí van a ver lo que es la caducidad, la negligencia. Seguramente hagamos algún práctico de eso, por lo menos así virtual. Pero es una de las cosas que podría hacer, por ejemplo. También, ojo, cabe la posibilidad de que con la documentación acompañada por el actor, directamente no sea necesario abrirse a prueba y se declare la cuestión de puro derecho. Ojo también con eso. ¿Sí? Hay que ver si se abre o no a prueba. Bien, lo que sí, el actor, esto lo voy a aclarar porque es un error frecuente, el actor no puede hacer la plancha porque el demandado esté en rebeldía. ¿Sí? Porque hay una presunción. Va a tener que producir prueba igual si se abre a prueba. Porque es una presunción. Si después la prueba le sale de culata porque se durmió, hizo la plancha y no produjo prueba,
Después el juez puede tener esa presunción como no operada. O el mismo artículo dice, el juez podrá tener por reconocidos los hechos. No implica que el juez automáticamente los tenga por reconocidos. Si con los documentos no bastó y después la prueba fue deficiente, por más que no haya, por más que exista esa presunción, no deja de ser una presunción, digamos, ¿se entiende? Tiene que producir la prueba correspondiente. ¿Qué pasa? En la práctica a veces sucede que cuando la contraparte está en rebeldía, ¿qué hace el actor? Dice, bueno, o qué hace, mejor dicho, el abogado del actor. Bueno, me relajo. Pero no, después llega sentencia y no tiene los medios probatorios producidos con la diligencia que debería. O se presenta después el rebelde y de repente le pide una caducidad probatoria. Ojo con eso. Bien, bueno, entonces, Mónica, ahora en los últimos 15 minutos voy a tomar la asistencia, así que ya lo tengo presente. Bien, bueno, es lo que les comentaba recién acá, lo que les puso en el preci. El juez puede abrir a prueba el juicio donde hay un rebelde, pues la falta de contestación de la demanda solo crea una presunción de verdad de los hechos lícitos en caso de duda. Además, habrá que ver qué prueba documental se adjuntó con la demanda y si esta es suficiente para resolver. En el caso de que el juicio se abra a prueba y estemos en un proceso ordinario, podría suceder que el rebelde se presente hasta el derecho y si está dentro del plazo, podría ofrecer otros medios probatorios. Recordar que en el proceso ordinario la prueba no se ofrece con la contestación de la demanda, sino en un momento posterior, que es lo que hablábamos recién. ¿Sí? El rebelde puede presentarse en cualquier estado del proceso, en cuyo caso se alzará el estado de rebeldía, al constituir domicilio se vuelve al régimen general, es decir, ya deja de ser notificado de los estrados de juzgado, pero no se retrograda la causa y al rebelde la sigue en el estado en el que se encuentra. ¿Sí? ¿Puede apelar el rebelde la sentencia definitiva? Sí, si se encuentra en el plazo, es decir, se presenta, por ejemplo, tuvo rebeldía, la notificación de la rebeldía hizo caso omiso a la notificación de la rebeldía, pero de repente lo notifican de la contestación de la demanda, de la sentencia definitiva, y dice, ay no, ya se me terminó el proceso, y ahí se acuerda de ir a ver el abogado. Hay veces que la gente hace esas cosas, capaz que no, por falta de asesoramiento quizás, o por desinterés a veces también, pero puede ser que directamente se entere con la sentencia definitiva y diga, no, voy a apelar, o sea, que los vaya a ver ustedes como abogados y ustedes digan, vamos a apelar. Se puede presentar, obviamente, en ese momento el rebelde. Bien. ¿Me puedo hacer otra consulta, doctora? Sí. Chao, Marcela. Usted dice que estuvimos hablando recién sobre el proceso ordinario y que el contumado o rebelde se puede presentar a los 5 días en ordinario, a los 5 días y presentar prueba, dice. Y también otra cosa, puede pedir la negligencia de la prueba de la actora. Bueno, ¿cómo es que si hay un tiempo entonces para producir la prueba? Entonces, claro, él puede solicitar. Yo no sé, Marcela, si rotarte demasiado con esto ahora, porque prueba, estás tocando muchos conceptos que van a ver justo la semana que viene, por eso no sé introducirme ahí de lleno. Te hago un resumen como para que más o menos, a veces me pasa que me embalo y les toco temas de otras bolillas, pero pasa que está todo conectado también. ¿Cómo? ¿No? Una persona puede pedir la negligencia de la prueba, no sé, eso no lo entiendo. Claro, bueno, por eso, porque todavía no vieron negligencia y caducidad probatoria, que es un tema muy, pero muy importante de la primera parte. Perdón. No pidas perdón, está perfecta la inquietud y ya te la van a solucionar la semana que viene. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, la caducidad probatoria son supuestos. Caducidad, partimos de caducidad, la palabra caducidad es cuando se extingue
un derecho, ¿sí? Por el mal ejercicio o por negligencia, ¿sí? Pero hablamos de la adquisición de un derecho. En materia de prueba, ¿sí? La caducidad probatoria está taxativamente tasada, son casos puntuales que están desperdigados a lo largo del código, en los cuales, ¿sí?, la parte que ofreció la prueba no la realiza, como dice exactamente el artículo, ¿sí?, o no cumple con lo que dice el artículo, en ese caso la sanción, que también está en el código, es la caducidad. Es decir, por ejemplo, ¿no?, tenemos una prueba pericial, ¿sí?, y una vez aceptado el cargo, el perito puede pedir un anticipo para gastos, ¿sí? Si nosotros no abonamos, o sea, como parte que propuso esa pericia, no abona el anticipo para gastos en el plazo de 5 días, automáticamente perdemos la prueba policial. Esa es una caducidad. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, la prueba informativa. Uno libra un oficio a una oficina pública que tiene 20 días para contestarlo, se vencen los 20 días y no contestan. Nosotros, si no contestan, tenemos 5 días desde el vencimiento para pedirle al juez que mande un nuevo oficio que sea reiteratorio. Si a nosotros nos comemos esos 5 días y no mandamos el oficio, no pedimos el oficio reiteratorio, opera la caducidad de esa prueba y después no puedo pedir ese informe. ¿Sí? A eso nos referimos con caducidad. Negligencia, hay una breve diferencia. Hay caducidad por negligencia o hay negligencia aparte. Ya lo van a ver la semana que viene, no me voy a adelantar. Pero es una de las cosas que podría ser rebelde, ¿no? Suponete, vos sos rebelde. Entrás, ingresás, te presentás al proceso y lo encontrás en el estado que está. Capaz que vos no podés producir prueba, pero está produciendo prueba la parte contraria, la parte actora, ¿sí? Y vos ves que se le pasó el plazo de 5 días y no pidió, no depositó el anticipo de gastos del perito. Entonces, ¿qué podés hacer vos? Decir, señor juez, estoy viendo los plazos, pido que se le opere la caducidad, ¿sí? Es una de las cosas que podría hacer. Ya no vas a poder producir prueba vos, porque ya perdiste el momento procesal para ofrecerla. Pero podés mirar, fiscalizar, como me decías vos, y si ves que hay una negligencia o una caducidad por parte de la contraparte, alertar al juez como para que salga la resolución. ¿Sí? Ahí más o menos quedó... Claro, no los quiero enroscar mucho con el tema de prueba, porque lo van a ver la semana que viene, son 3 bolillas largas, y van a ver todo, desde lo que es el ofrecimiento, la pertinencia, los medios probatorios en particular. Doctora, lo que sucede es que no estaba mirando la prueba, sino me ponían el papel del rebelde. Entonces, ahí, por eso yo le consulté. Claro, por eso, ¿cómo rebelde uno puede hacer eso? ¿Cómo rebelde? No miré que los oficios, no sé cómo me dijo, las demás cosas, o la pericia, eso no vi. Pero sí me puse en el papel de una persona que está en rebeldía, se dice. Por eso le consulté. Y no entendía, pero ahora comprendo. Uno entra, mira el expediente. Cualquier cosa, Marcela, si no, mándame un mail. Si no quedó algo claro, lo charlamos, no hay problema. Sí, quedó bien, quedó bien. Bueno, ¿el resto? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien por acá? Bien. Bueno, entonces, siguiendo. Rebeldía, habíamos dicho que era cuando la parte debidamente citada, con domicilio conocido, nos compareciera en el plazo de ley o habiendo comparecido, abandonara luego el proceso. ¿Sí? Habíamos dicho, la primera parte trata solamente del demandado, la segunda puede ser tanto demandado como actor, abandono el proceso, muerte del cliente, renuncia al patrocinio. ¿Sí? Bien. En cualquiera de los casos, la rebeldía solo puede ser decretada a pedido de parte, no procede la rebeldía de oficio, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta la estrategia, ¿sí? Capaz que me conviene o capaz que no me conviene, ¿sí?, pedir la rebeldía de la contraparte. A ver... del negro. No, porque... Lo dicen los libros, ¿sí? Exactamente. Bien,
Si yo, dijimos entonces que sí o sí tengo que notificarlo por cédula al rebelde de dos circunstancias, ¿sí? De la declaración de rebeldía y de la sentencia definitiva. Si yo tengo un proceso en el cual capaz que no me conviene alertar rebelde de que está rebelde, o sea, alertar de la circunstancia porque me conviene que no conteste la demanda y listo, me la tengan por no contestada y no lo alerto. Porque si yo le mando la cédula, se va a noticiar y se va a presentar en ese momento. Y si se trata de un proceso sumario, va a poder ofrecer prueba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, capaz que ahí no me conviene, pensando estratégicamente, ¿sí?, pedir la rebeldía. Pero capaz que sí me conviene si yo sé que tengo que embargarlo y que me va a ser mucho más sencillo conseguir un embargo con la declaración de rebeldía que sin que no tengo que acreditar la verosimilitud en el derecho. Y capaz que pierdo más tiempo. ¿Se entiende? Pedirlo no va a ser una cuestión de estrategia. Perdón. Ay, Gabriela, no se escucha mucho. Hola. ¿Sí? Hola, sí. Si no pido la rebeldía, ¿cuál es el estado procesal entonces en el que queda? ¿No se presenta y...? Es que no se presentó, es silencio. Es silencio nada más, sin quedar, claro, en rebeldía. Ah, bien. La rebeldía va a ser rebeldía solamente cuando yo la pida y después la atore. Y se den los requisitos. Porque acordate que no va a ser de oficio, es a pedido de parte. Entonces, ahí sería un silencio, simplemente. Bien. Pero bueno, es una cuestión de estrategia, si lo vamos a pedir o no. Bien. Bueno. Bien. Si yo desconozco el domicilio de la parte, ¿sí?, no voy a poder pedir la rebeldía. En todo caso, tendré que pedir que se... designe un defensor oficial, que es lo que hablábamos antes, que va a tener que contestar la demanda, tratar de localizar a la persona, al ausente, y apelar. Son las tres obligaciones que tiene el defensor, ¿sí? Pero no podemos pedir de ninguna manera la rebeldía porque no conocemos el domicilio, ¿sí? Recuerden que son taxativas esas... son requisitos que tienen que estar los del 59. Tiene que ser una parte con domicilio conocido, que estuviera debidamente citada y que no compareciera. ¿Sí? Entonces, si nosotros directamente no conocemos el domicilio, nunca lo pudimos haber citado correctamente y tampoco podemos decretar la rebeldía. Bien. Bueno, con esto brevemente terminamos lo que es la bolilla número 5. ¿Sí? Recuerden, al momento de estudiarla, cronológicamente en la cabeza para que les sea más sencillo. Primero, partir de la base de que llega una cédula con el traslado de la demanda y después ver qué actitudes puede tomar, ¿sí?, el demandado. Si opta por oponer excepciones y contestar la demanda, cuáles son las excepciones, cómo opera cada excepción, ¿sí?, cuáles son los requisitos específicos de cada excepción. Después, respecto de contestación de demanda, ¿qué es lo que no puede no hacer cuando la contesta? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de no negar los hechos? De no hacer una negativa específica. ¿Cuáles son las consecuencias de no desconocer los documentos? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de no negar la recepción de cartas de documento? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que tiene la contestación de demanda? Integrar la relación jurídica procesal, ¿sí?, determinar el objeto de la prueba, qué es lo que se va a probar, y delimitar el contenido de la sentencia. Bien. Acá pregunta Guillermo, profe, ¿cómo se puede armar la defensa del defensor oficial si no pudo escuchar la versión de la persona ya que no se conoce su domicilio? ¿Cómo se hace en ese caso? El defensor oficial en realidad va a contestar la demanda, pero le va a resultar extremadamente difícil porque no va a contar con ningún elemento que pueda utilizar para contradecir los hechos. Lo que va a hacer es desconocer directamente. No hace falta que niegue los hechos, o sea, va a negar todo por imperativo legal, pero después va a desconocer, ¿sí? Y va a tratar de
efectuar las defensas tendientes a que la parte actora tenga que producir prueba y probar que efectivamente, ¿sí?, todo lo que está diciendo en la demanda es cierto. No va a operar esa presunción, ¿por qué? Porque no hay forma que el defensor oficial realmente tenga herramientas para defenderse. Lo que tiene que hacer el defensor oficial es fiscalizar que la parte actora no haga un atropello porque no se presenta la demandada. Sería. ¿Se entiende? Tiene varias obligaciones, que es lo que les comentaba recién. Sí o sí tiene que contestar la demanda. Sí o sí va a fiscalizar la prueba, va a tratar de localizar a la persona que está ausente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que después va a poder apelarla, en todo caso. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de esta bolilla? Bueno, la clase que viene conmigo van a empezar a ver la bolilla 7. ¿Sí? Bien. Si les parece, ya les arranco. Sí, Antonella. Tengo una consulta. El viernes dijeron que no hay clases porque es el día del docente universitario. ¿Puede ser o vamos a tener igual? No, mañana clase. ¿Cómo? Se cortó, perdón. Sí. Ah, perdón. No, que mañana no hay clases. Nos avisaron a todos los docentes que mañana viernes no hay clases. Lo que sí se mantienen son los parciales y una materia que rinde justo mañana, lo que es clase, no. Así que cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al Classroom o por mail a cualquiera de las integrantes de la cátedra. Y bueno, conmigo van a tener clase el jueves próximo, bolilla 7, ¿sí? Cualquier duda, lo mismo. Bueno, voy a arrancar a tomar asistencia. ¿Sí? Acá tenía, a ver, Carreras y Estrada. Bien. Bueno, Aleto. Álvarez Pose. Bosata. Presente. Canales. Carreras. Carreres. Presente. Ay, Carreras, no andaba el micrófono, profe. Ah, bueno. Ah, es verdad, ahí está. Coda. Presente. Comperatore. Contarino. Presente. Bien. Contarino. Corti. Bien. Díaz. Bruno, Díaz, Claudia. Presente. Bien, los dos. Estrada había dicho que sí. Falomir. Fiego. Flores, Lisandro. Fiego, presente. Bien. Francisco Nepallares. Fusilieri. Presente, profe. Presente, doctora. Bien, Gabilondo. Miner, también. Gabilondo. Gómez. Grendain. Hansen. Presente. Longo. Presente. Lorente. Presente. Bien. Mancilla. Presente, profe. Bien. Marchetti. Presente, profe. Molinari. Montoya. Presente. Morán. Buen día, presente, doctor. Bien. Moyano. Narváez. Ahí Moyano dijo presente, profesora. Presente, presente. Ahí está, ahí lo vi. Bien, Paniagua. Presente, profe. Peretti.
Pisiceli Reyes. Romero, presente. Rosselló. Bien. Ruggiero. Saboya. Somoza. Seman. Presente. Bien. Tarifa Arenas. Presente. Bien. Valdés. Villalba. Presente. Villarreal. Presente. Presente. Bien. Acosta. Presente. Aguerri. Algieri. Arana. Presente. Barbini. Bombini. Presente. Bien. Caparrós. Presente. Collado. Bien. Presente. Somoza, presente. Bien. Presente, Collado. Collado. Bien. Dinelli Quesada. Presente. García Damiani. Presente, profe. Unger. Presente. Bien. Y Garza. Presente. Lavarello. Lievi. Presente. Bien. López Friber. Presente. Miner. Había dicho presente Miner. Natielo. Presente. Bien. Bien. Pagani. Presente. Panebianco. Casariego. Presente. Bien. Peralta Oscos. Presente. Perselló. Presente. Viendo. Sala Sané también. Schneider. Presente. Bien. Y nos queda Verdi. También. Bien. Perfecto, chicos. Bueno. Le voy a subir entonces a Classroom ahora el precio, así ya lo tienen a mano. Perdón. Y cualquier duda o consulta me pueden mandar al mail. De nada. Bien. Bueno. Vosata sí ya tenés el presente. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego, profesora. Hasta luego.